¿Cómo estamos, mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, otro videito más aquí para el canal. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito. Vamos a contestar una pregunta que nos hicieron y vamos a estar tocando otro punto referente a los pagos del US Navy. Así que no te despegues. Pues mira, saludamos, ¿verdad?, a los amigos que siempre nos dan like en los videos y siempre, ¿verdad?, comentan. No hace poco nos comentó un amigo y nos preguntó cuál era el tiempo, ¿verdad?, que una persona requería estar en la escuela de lo que es después que pasas el bootcamp. Pues mire, quiero desglosar esto de la manera más sencilla para que usted pueda entender. Pues mira, tienes que entender que una vez tú juramentes, lo próximo a hacer es irte para el bootcamp. Vas a estar 10 semanas. Eso viene siendo prácticamente 2 meses y medio o 2 meses y 2 semanas. Yo me estuve comunicando con una reclutadora en Puerto Rico y le hice esa misma pregunta. Y pues esa reclutadora me habló y me comunicó que el trabajo que menos tiempo requiere, ¿verdad?, o uno de los trabajos que menos tiempo requiere para tú estar en lo que es el proceso del bootcamp, el proceso de la escuela, es el boatmate. El boatmate es el trabajo que menos tiempo requiere. Acuérdense que una vez estés en el bootcamp son 10 semanas obligado. Luego que pasas el bootcamp de esas 10 semanas, 2 meses y medio, tienes que ir a la escuela por el contrato, ¿verdad?, del trabajo que usted eligió antes, dice, para el bootcamp. Hay trabajos que puedes estar 5 meses, hay trabajo, ¿verdad?, que la escuela te puede durar 4 meses, como puede durar casi un año, 8 meses. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen esta pequeña preocupación, porque muchos quieren entrar al Navy, pero muchos no quieren estar mucho tiempo en lo que es en el tiempo de proceso del bootcamp. Y muchos, ¿verdad?, se limitan porque no saben el tiempo que van a estar. Pues te dejo saber, ¿verdad?, que el boatmate, pues obviamente lo único que tú vas a estar luego que pasas el bootcamp es 1 mes y 1 semana. 1 mes y 1 semana, prácticamente 5 semanas. O sea, que estaríamos hablando prácticamente de 3 meses. Vamos a ponerle 3 meses y medio. 3 meses, ¿verdad?, que tú vas a poder, obviamente, desde el bootcamp vas a salir todo, ¿verdad?, con la preparación de la escuela y todo, en 3 meses, y ponle 1 semana o 2 semanas. Entendiendo este punto también, que cuando usted se gradúa del bootcamp, escucha bien esto, cuando usted se gradúa del bootcamp, que dura 2 meses y medio, tu familia puede ir a verte a la graduación. Tú puedes buscar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus papás, tus hermanos, pueden ir a estar, presenciar el día de tu graduación del bootcamp. Luego pues vas a ir a la escuela, ¿verdad?, que vas a estar ahí el tiempo que requiera el trabajo que tú escogiste, sea 8 meses, sea 4 meses, o sea 1 mes, como lo que es el boatmate. ¿Qué es el boatmate? Ese trabajo es un trabajo sencillo. Es un trabajo de mantenimiento. Vas a pintar el barco, vas a guiar los barcos chiquitos, te van a poner a cambiar luces, a bregar con mercancía que llega al barco, todas esas cosas. Eso quería dejarlo claro. El segundo punto, quería hablar con referencia a los pagos. Los pagos va a depender cómo usted entre. Voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de tres formas. Número uno, voy a hablar de los que entran como E1,
en listados E1, en listados E2 y en listados E3. O hay personas que entran como oficiales, que ya esos obviamente les pagan mucho más. Ok, los que entran como E1, E2 o E3, el pago no es un pago muy exuberante, no es un pago wow que tú digas que ¿verdad? Que vas a cobrar mucho, pero escucha bien esto, pero escucha. Hay personas que quizás se desilusionan porque no es mucho pago. Los que entran como E1, como E2 o como E3. El que entra E1, obviamente, ¿verdad? No importando los años por los cuales usted firmó, el pago de usted se va a mantener como en 1680. 1680. Ya E2, el que es E2, va a estar cobrando prácticamente un poquito más, 1600 y pico, pero si usted firma por más años, por más de 4 años, pues usted va a ganar un poquito más con E2. Ya E3, el que es E3, está cobrando ya sobre los 1000, sobre los 2000. Sobre los 2000, un poquito para arriba, 2100 y pico. Que quizás usted diga, guau, pero es que eso no es mucho, pero ok. Pero acuérdese que adicional a eso, si usted tiene familia, si usted tiene hijos, si usted es casado, wow, usted se va a despreocupar. Escucha bien esto. Usted tiene que despreocuparse de usted pagar casa. Tiene que despreocuparse de usted pagar, creo que luz. Despreocuparse de eso. Wow, te van a dar para una dieta, te van a pagar una dieta que diariamente son como $80 o ciento y pico dólares que te van a dar diario, que usted nunca se va a comer ciento y pico dólares en un día, ¿verdad? Al menos que usted, ¿verdad? Pues sea de los que coma fuera todo el tiempo. Pero ese dinero que ellos te dan para la dieta, usted lo puede guardar. Wow, los beneficios, seguro de salud. Wow, todos estos beneficios los ofrece el Navy. Y obviamente, ¿verdad? El que es E1, E2, E3, entienda que usted puede ir subiendo de rango. Según usted se lo proponga, usted puede ir subiendo de rango, ¿verdad? Y obviamente a medida que usted va subiendo E4, E5, obviamente usted va a cobrar mucho más dinero. Pero acuérdese que obviamente, ¿verdad? Los beneficios, usted, no importando si son $1,600, si son $2,000, entienda que usted no tiene que despreocuparse de pagar la renta. Puede buscarse un partancito también por el lado, quizás en la misma base. Y esta información que yo le estoy dando, ¿verdad? Entiéndase que hay una información nueva que ahora el año que viene van a subir. Creo que es el 30% del sueldo. O sea, que el que entra como E1, E2 o E3 va a cobrar un poquito más. Nada, quería compartir esta información con ustedes. Así que compártelo para que así, ¿verdad?, muchos se puedan nutrir sobre esto del US Navy. Así que nada, Dios me los bendiga y será hasta la próxima.